Buenos días, bienvenidos. No se escucha ese micrófono. Específica, ¿es micrófono? Para nosotros un gran honor y un gusto tener a Luis Roberto Flores Castillo. Ustedes recordarán que hace como 3-4 semanas tuvimos una mesa del Fondo de FIX, en la que tuvieron varios participantes del staff, de la UAP, de aquí del instituto, que participaron activamente en el LHC. Y en algún momento recuerdo que Arturo Fernández mencionó la participación de México en los diferentes experimentos, en el en ALIS, en CMS, y bueno, ahí hay participación oficial de México, de grupos específicos trabajando en eso. Atlas es otro de los experimentos importantes, y de pronto dijo, bueno, no hay una participación oficial, pero recordó, hay de México, o sea, hay una persona que ha tenido una participación muy relevante en el análisis de los experimentos, y se refería a ti, ¿no? Entonces, luego nos dio mucho gusto al poco tiempo enterarnos que iba a estar aquí, que nos iba a acompañar Luis Roberto, y en realidad, pues nos da mucho gusto que pueda estar aquí. De hecho, Luis Roberto salió de la UNAM, fue estudiante de ingeniería, estudió tanto la licenciatura como la maestría en ingeniería que computacional y eléctrica, algo así, ¿no? Eléctrica y electrónica. Sí. Pero luego enmendó el camino y se dedicó a la física, ¿no? Efectivamente. Y entonces estuvo en Pittsburgh, estuvo haciendo la maestría y el doctorado, participó en el experimento CDF, ¿qué me decías? ¿En violación de paridad? No, originalmente iba a ser violación de paridad, pero fue Lifetimes por el problema de la infancia. Y bueno, ya desde hace varios años trabaja en la Universidad de Wisconsin, aunque hace un rato nos comentaba que él en realidad no vive ahí, que tiene una participación plena en el experimento de Atlas y ya lleva varios años viviendo en Ginebra. Y tuvo la oportunidad, ahorita vamos a tener oportunidad de escucharlo, cómo se llegó al descubrimiento, a este descubrimiento que hemos escuchado, que es, no es un descubrimiento más, es un descubrimiento por varios aspectos y por varios elementos, un descubrimiento único y que seguramente va a delinear el futuro de la física en varios aspectos, ¿no? Entonces, él amablemente nos comentó que va a ser primero una exposición un poco más general del tema, ¿no? Y luego va a entrar en materia en particular sobre lo que has estado trabajando. Entonces, gracias por venir y bienvenido, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues antes de empezar, quisiera si podían mostrar sus manos quiénes son físicos, para ver cómo no, si todo el mundo es físico aquí. O bueno, quién no es físico, es una buena idea. Alguien que no lo sea. Ok, bueno, perfecto. Quienes no lo son, nada más rápidamente, quien no sea físico, ¿qué carreras rápido? Periodismo. Periodismo, ¿algo más? ¿Alguien que no sea periodista? Nanotecnología. ¿Y? Contador, excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. Ok. Química. Entonces, pues vamos para allá. Entonces, voy a hacer vamos a ir sobre dos grupos de transparencias. El primero es bastante más general. Entonces, para los que son físicos van a ver que no meto ningún detalle, ni matemático, ni nada, pero pues creo que también da un poquito la pauta para que vean de qué estamos hablando. Y para los que no son físicos, pues bueno, espero que esto les ayude a entender la parte siguiente. La segunda mitad va a ser con mucho más detalle ya de los análisis, cómo se hicieron, qué se obtuvo y bueno, qué esperamos a continuación. Pero obviamente todas las preguntas se valen y pues bueno, esperemos que entendamos todos. Bueno, pues vamos para allá. Como introducción, pues bueno, el 13 de diciembre de 2011 hubo un seminario público, que es algo así como pistas muy interesantes de la posible presencia de bosón de Higgs. Por entonces teníamos ya les comentaré un poco después, una significancia de 3.5, al rato platicamos de qué es la significancia, pero básicamente significaba que parecía haber algo que ya se empezaba a perfilar como una partícula nueva. Y el 4 de julio de 2012 fue el anuncio del descubrimiento. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que se descubrió. Luego, en el título de la plática, como vieron, estamos hablando del descubrimiento de una partícula y, como interrogación, el Higgs. Y la razón de eso es la siguiente. Primero, definitivamente descubrimos una partícula nueva. Eso no está en discusión, encontramos algo, es un pico muy claro en varias distribuciones de masa, y las combinaciones de todas esas distribuciones muestran que sí, algo encontramos. ¿Cuándo estábamos buscando el Higgs? Entonces,
es de esperarse que sea esta partícula, pero por otro lado el bosón de Higgs no es solo una partícula más, es una partícula muy especial que por una parte es, de hecho, un tipo de partícula fundamental que nunca habíamos visto, si es que este es realmente el bosón de Higgs, y por otro lado sin él el universo sería extremadamente diferente. Al rato regresamos para eso. Ahora, dado su importancia, necesitamos estudiar en detalle esta partícula y esta nueva partícula que encontramos para determinar si efectivamente cumple los requisitos para que digamos que efectivamente lo son. Ahora, voy a hablar en esta primera parte en tres secciones. La primera es qué es el bosón de Higgs, a muy grandes rasgos y sin matemáticas. La segunda, cómo se descubrió esta nueva partícula. Y la tercera, qué hay a continuación. Entonces, primero, en cuanto a qué es el bosón de Higgs. Y si pudiéramos apagar las luces, rápido. Okay. Bueno, vamos a ver. Okay. Obviamente, en el Instituto de Física no tengo que convencer a nadie de que es muy interesante trabajar tratando de entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la maquinaria íntima de la naturaleza. Sin embargo, lo que sí creo que viene a colación es como cuando observamos un paisaje estrellado como este, muchas veces nos despierta esta necesidad o esta curiosidad profunda de saber cómo es que todo eso está funcionando o qué tipo de componentes lo forman. Por otro lado, cuando vemos las estrellas nos imaginamos que son cosas muy extrañas, pero realmente son entidades muy simples, son bolas de gas que están en reacciones nucleares y tienen simetrías de muchos estilos. Cuando vemos el mundo a nuestro alrededor, las cosas son realmente mucho más complicadas que lo que vemos en el cielo. Y no se diga más aún cuando estamos hablando de la vida. Ahora, cuando estamos viendo todo esto, todo lo que nos rodea tiene una cantidad enorme de materiales, y esos materiales, desde hace mucho la gente se ha preguntado si se pueden reducir o se pueden explicar con base en un pequeño número de bloques fundamentales o de partículas fundamentales. La primera vez, o una de las más exitosas en que se redujo ese número de piezas fundamentales para poder explicar toda la variedad de la naturaleza, que estamos hablando de, no sé, miles, tal vez millones de materiales en la naturaleza, a un grupo pequeño con el que podíamos explicar estas, fue cuando Mendeleev publicó su libro Principios de la Química, donde mostraba que se podían explicar todas estas cosas con base en 100 elementos únicamente. Eso ya era un logro enorme. Y después de eso, de hecho, actualmente sabemos que todos los elementos químicos de la tabla periódica se pueden formar con nada más tres componentes básicos, que no son protón, neutrón y electrón, sino quark up, quark down y electrón. Combinaciones diferentes de esas tres partículas dan todos los elementos químicos. Entonces, eso también es un logro muy grande. Y actualmente sabemos que además de esas tres partículas, que son estas que están aquí, quark up y down, que son las que forman las partículas del núcleo atómico, está el electrón, y bueno, hay un neutrino que ahorita no ponemos mucha atención, pero el punto es que estas cuatro partículas de aquí son las que producen hacen toda la materia que conocemos. Además de ellas hay 14 partículas adicionales con las que podemos describir casi todos los fenómenos conocidos. Se unen o los podemos clasificar en dos grandes familias: las partículas de materia, que son estas, los fermiones, las partículas de fuerza, que denominamos bosones. Hay una propiedad de las partículas que se llama spin, que es la que distingue a estas dos familias, o una de las que nos distinguen, y en el caso de los bosones, que pues hablamos de que el bosón, que la partícula de Higgs es un bosón, es una de las que tienen spin entero. Pero bueno, esta descripción funciona para muchísimas cosas y describe perfectamente, básicamente, todos los fenómenos conocidos, pero tenía un problema, que solo funcionaba si las partículas fundamentales, todas estas, tuvieran masa cero. ¿Para qué es eso de masa igual a cero? La masa es la posición de un cuerpo al transformar energía en movimiento. Un ejemplo simple de eso es si uno tiene una bola de boliche y una pelota de playa pintada de negro que se ve igual. Los dos objetos pueden tener el mismo tamaño, se pueden ver exactamente igual, pero si uno le inyecta un poco de energía con una palmada a la bola de boliche, se va a mover muy lentamente, y si uno lo hace con la pelota de playa, se va a mover muy rápido. Si uno continúa ahora con cosas con cada vez menos masa, el extremo, el caso límite, es cuando llegamos a la masa igual a cero, que es cuando a la mínima energía que le ponemos a un objeto va a salir disparada a la máxima velocidad posible en el universo, que es la velocidad de la luz.
Entonces, ¿qué pasaría ahora si, regresando al problema que teníamos con, con este modelo fundamental, si todas las partículas tuvieran masa cero, entonces todas ellas se estarían moviendo a la velocidad de la luz? Y entonces no habría ni estrellas, ni planetas, ni átomos. Habría, sería un universo completamente diferente al que conocemos. Entonces, esta partícula del bosón de Higgs, que es la que, bueno, todavía no llegamos para allá. Ahora, Higgs resolvió un problema de hecho más específico que este problema de la masa, que fue el siguiente. En física, básicamente lo que hacemos es buscar principios más simples, unificar distintas fuerzas y tratar de obtener descripciones más simples de ellas. No voy a hablar mucho de esto, pero ya se han hecho muchas unificaciones. La primera fue la de Newton, unificando las leyes de los cuerpos celestes con las leyes de la Tierra, que ahora nos suena muy simple, pero por entonces hasta tenía, digamos, algunas opciones filosóficas, y vamos a hablar sobre las cosas que ocurren en los cielos con las de la Tierra. En la época de Newton era algo que no era tan obvio. Pero bueno, así como ya se habían más unificaciones, y al tratar de unificar el electromagnetismo con la fuerza nuclear débil, ya mucho más recientemente, la masa de las partículas que transmiten la fuerza nuclear débil, que son la partícula W y Z, que tiene una masa muy significativa, hace imposible, o bueno, dificulta mucho el unificarlas con el electromagnetismo, cuya partícula transmisora es el fotón. Entonces, al tratar de hacer esta unificación, la masa era un problema. Y Higgs y otros encontraron una solución simple y elegante para arreglar eso, que era definir una nueva partícula que detiene la W y la Z, pero no al fotón. De hecho, posteriormente se entendió que también este mismo campo que Higgs definió también se puede utilizar para darle masa a las demás partículas fundamentales. Un análogo de cómo se hace esto, de cómo es que esto evita, que cómo la interacción con el campo de Higgs evita que las partículas se muevan a la velocidad de la luz, es el siguiente. Este es fue una explicación ganadora de un concurso para tratar de explicar el Higgs en una página. Y pues bueno, recientemente se usa mucho, ya saben por qué. Entonces, imagínense que el campo de Higgs es como un gran número de reporteros en un salón, todos ellos platicando de manera normal, y de pronto entra al salón Peter Higgs o Albert Einstein. Y entonces todos empiezan a hablar entre ellos y se dan cuenta de que está ahí y empiezan a querer interactuar con él. Si Albert Einstein quiere moverse hacia el otro lado del salón, le va a ser muy difícil moverse, porque la interacción, la probabilidad de interacción del campo de Higgs con él es demasiado alta y no puede moverse libremente. Si llegara alguien completamente desconocido, va a moverse sin problemas de un lado al otro del cuarto. Entonces, esa es básicamente la forma en que el campo de Higgs detiene el movimiento de las partículas y no las evita que se muevan a la velocidad de luz todo el tiempo. Y eso tiene también el resultado de que sería análogo a esto, que también puede haber interacciones dentro del mismo campo. Si de pronto alguien se asoma al cuarto y deja entrar un rumor en el cuarto, Elvis Presley viene para acá, y pues bueno, entonces que no está muerto, que empiecen a rumorear entre ellos y demás, pero ese rumor, ese pequeño de información empieza a recorrer el cuarto también, como si se tratara de una partícula, de una partícula. Entonces, estas perturbaciones del campo son la partícula de Higgs, que como ven tiene una estructura, una esencia muy distinta de las demás partículas. Ahora, regresando a nuestro esquema y nuestro problema, para que funcione, para que este mecanismo de darle masa a las partículas funcione, esta partícula debe cumplir ciertas condiciones. Por una parte, interactuar más con las partículas de mayor masa, y por otra, tener spin igual a cero. Lo cual es bastante curioso porque, o bastante interesante, porque todas las partículas fundamentales que conocemos tienen o spin igual a un medio o spin igual a uno. Si la partícula que acabamos de encontrar es el Higgs efectivamente, entonces será la primera partícula elemental con spin cero que hayamos encontrado. Ahora, ¿cómo se descubrió esta nueva partícula? A muy grandes rasgos, son cuatro componentes los que necesitan. Por una parte, una teoría sólida acerca de qué tipo de interacciones y qué tipo de decaimientos va a tener para saber cómo buscarlo y qué tipo de background tenemos y demás. Pero en términos técnicos, hay tres elementos también que son esenciales. Por una parte, una máquina capaz de producir partículas nuevas, detectores capaces de encontrarlas y potencia de cómputo. Y ahorita vamos a ver cuánto de cada una.
Es importante también que hay dos principios que entran en juego para todo esto. El primero es la equivalencia más inicial en la teoría de Einstein, que básicamente nos permite saber que cuando concentramos suficiente energía en un punto, vamos a poder producir masa a partir de esa energía. La otra es la mecánica cuántica, que nos dice que si concentramos suficiente energía, lo que vamos a obtener a la salida es aleatorio, pero eso también quiere decir que no tenemos que saber qué es lo que se va a producir, y tenemos que establecerlo de manera completa. No necesitamos establecer todas las condiciones para que se produzca, basta que pongamos la energía y aleatoriamente cualquier cosa que se pueda producir con base en esa energía se va a producir. Ahora, la máquina, ahora revisando esos tres puntos, la máquina que puede producir, que puede concentrar tanta energía como para hacer partículas nuevas, es el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, que es una máquina de 27 kilómetros de circunferencia, 100 metros bajo tierra, en la frontera de Francia y Suiza. En ella hacemos circular dos haces de protones casi a la velocidad de la luz y tiene una energía, esos haces de protones tienen una energía almacenada de 350 megajoules, que es la energía más o menos de un tren de alta velocidad yendo a 150 kilómetros por hora. El LHC, ya dentro del túnel, este túnel de 100 metros bajo tierra, se ve así y está formado por alrededor de 1600 magnetos superconductores, en donde hacemos circular nubes de 10 a la 11 protones cada una. Son paquetes de protones, donde, como no tenemos tecnología para hacer chocar un protón con otro, lo que tenemos que hacer es concentrar una gran cantidad de protones y hacer dirigirlo contra otra gran cantidad de protones. Estas nubes tienen alrededor de 10 a la 11 protones cada uno, que son tantos protones en cada nube como estrellas hay en la Vía Láctea. Ahora, los protones son tan pequeños que cuando se cruzan estas dos nubes, lo normal o el promedio es que se obtengan alrededor de 20 interacciones, con entre 20 y 30 interacciones protón-protón por cada cruce. Y bueno, como necesitamos hacer muchos de estos cruces, lo que hacemos es hacer cruzar estas nubes 20 millones de veces por segundo. Ahora, los detectores que utilizamos son detectores bastante grandes, bastante imponentes. Esta es la caverna de Atlas, el río en el que yo trabajo. Antes de que se instalara la mayoría de los componentes, y aquí puede ver una persona para que se den una idea de la escala. Estos son magnetos superconductores que producen un campo magnético que dobla la trayectoria de las partículas, las hace ir en línea curva, para que podamos determinar con base en qué curvatura tiene esa línea el momento de esa partícula. Y además son colaboraciones muy grandes, son en este caso 3.000 científicos, 176 instituciones y 38 países. También, para que se den una idea de la escala y también para mencionar el otro experimento en donde se descubrió la partícula, aquí hay un edificio de 5 pisos, que es el edificio central de CERN, y aquí tenemos el detector Atlas a escala, que es más alto que el edificio, son 25 metros por 45 y son 7.000 toneladas de peso de equipo de detección. CMS es un detector más pequeño en términos de tamaño, pero mucho más pesado, porque utiliza mucho más elementos para hacer un campo magnético muy intenso. Ahora, cada uno de ellos tiene alrededor de 100 millones de sensores y es mucho más que una cámara de 12 megapíxeles. Hablando de sensores, es un sitio donde cuando pase una partícula puede hacer un blip y que podemos grabar. Entonces, esto sería como si tuviéramos un par de cámaras tridimensionales de 100 megapíxeles de resolución, pero son algo mejores que las cámaras normales, porque estas pueden tomar hasta 20 millones de fotos por segundo, y de hecho 40 millones, pero ahorita estamos corriendo a 20. Cuando uno empieza a multiplicar estos números, entonces hablábamos de 20 millones de cruces de paquetes de protones por segundo. Cada cruce va a producir alrededor de entre 20 y 30 colisiones protón-protón. Y cada colisión protón-protón produce alrededor de 500 partículas yendo en todas direcciones. Cada partícula cruza alrededor de 20 o 30 detectores, dejando blips en su camino para que podamos reconstruir lo que sucedió. Cuando empezamos a multiplicar todos estos números, nos damos cuenta que la cantidad de información que tenemos que procesar para hacer estudios de física es enorme. Hay un cálculo que me gusta comentar, que es que si pusiéramos esta información, la información de un año de corrida del LHC, en CDs de música de 700 megabytes cada uno, la pila de CDs que esto produciría tendría una altura de 15 kilómetros de alto. Entonces es una cantidad de información enorme que no podemos procesar en un solo centro de cómputo.
necesita hacerse en distribuirse en todo el planeta, y es justo lo que se hace con la red mundial de cómputo. Son 150 centros de cómputo, 35 países con alrededor de 250 mil procesadores en total. Y eso corresponde, bueno, y se almacenan los datos ahí en alrededor de 100 mil terabytes de disco. Cuando hacemos el análisis, lo que tenemos que hacer es, en lugar de traer los datos, porque es imposible, mandamos nuestros programas de proceso para que allá se haga, en donde están los datos, ahí se hace el proceso de los datos, y después nos regresan estos sistemas el concentrado de resultados finales. Ahora, poniendo todo junto, aquí hay una pequeña película de este proceso. Entonces, vamos. Aquí está el inicio de la aceleración, y bueno, ven dos protones yendo a la primera etapa de aceleración, y de inmediato al segundo, que son anillos de 630 metros. El tercero son 6.9 kilómetros de circunferencia, es el SPS, y de ahí pasa al LHC, que son los 27 kilómetros de circunferencia. En cada uno se aceleran cada vez más para que podamos llegar hasta los 8 telelectron volts. Y ahora aquí vemos lo que pasa dentro del anillo, este es ya el túnel. Y bueno, pasamos la frontera franco-suiza, de hecho se cruza cuatro veces, y aquí está, bueno, una representación de un protón con sus tres quarks dentro, viajando en el túnel hacia donde se va a encontrar con el otro que viene del otro lado. Este es el detector Atlas, y ahorita que llegue el protón hacia allá, vamos a ver cómo se hace transparente para que podamos ver lo que sucede. Chocan en el centro y salen, les decía, entre 500, bueno, alrededor de 500 a 700 partículas en todas direcciones. Y en este caso, tenemos dos depósitos de energía muy grandes en esta dirección y en esto. Y las líneas punteadas aquí indican que no hay ninguna otra traza, ninguna traza que vaya de aquí, del centro, hacia donde están los depósitos de energía. Entonces, estos seguramente son fotones, porque no dejan trazas en los detectores internos y hay una buena cantidad de energía depositada acá. Haciendo esto una muy grande cantidad de veces, obtenemos y guardando únicamente los eventos en donde esperamos o en donde vemos que es más probable que sean realmente fotones y no algún tipo de algún otro objeto que parezca un fotón, tratando de reducir la probabilidad de que sea algo diferente, obtenemos esta gráfica, y esta es una de las gráficas que se utilizan para el descubrimiento. Lo que hacemos es calcular la masa invariante, la masa que correspondería a ese par de fotones para cada uno de los eventos que obtuvimos. En este caso, esta gráfica tiene alrededor de 20.000 eventos, y si se dan cuenta, aquí, en vez de que continúe con el comportamiento que tiene alrededor de él, hay un sitio en donde hay una protuberancia que indica que en esa masa hay mayor probabilidad de que se produzca un par de fotones que tenga esa masa invariante. Entonces, esa es una de las formas de buscar al bosón de Higgs. Ahora, así como eso, hay otro canal, que es en el que yo trabajé, que es el canal de cuatro electrones, en donde el Higgs decae en dos partículas tipo Z, y cada una de ellas decae en dos electrones, es decir, en dos electrones o dos muones. No utilizamos grafitados para eso. Y bueno, haciendo esto, obtenemos una gráfica como esta, en donde lo que tenemos aquí es el background esperado en rojo, y en colores vemos varias varias gráficas de cómo se vería una señal del bosón de Higgs a distintas masas. Si tuviera una masa de 350, sería más o menos de este tamaño y con este ancho. Si la tuviera de 200, sería así, y si la tuviera de 125, sería de este tamaño. Y aquí ven cómo los datos que están en negro siguen más o menos la distribución del background, excepto con claramente en este punto, que esperábamos tener un background de aproximadamente 5 eventos, una señal de Higgs de aproximadamente 5, y obtuvimos 13 eventos en ese punto. La significancia estadística de esto no es enorme, pero poniéndola junto con el canal de dos fotones, hace el famoso 5 sigma con el que podemos declarar el descubrimiento. Ahora, después de eso tenemos que combinarlos, y además de dos fotones y cuatro leptones, el bosón de Higgs también puede desintegrarse de otras 10 formas adicionales, bueno, de varias formas más adicionales. Tanto en Atlas como en CMS tuvimos un equipo para cada posible desintegración, y el resultado mostrado por cada colaboración el 4 de julio fue la combinación de varias de estas posibilidades. Los dos canales más importantes fueron el de dos fotones, que dio 4.5 sigma, y cuatro leptones, 3.6 sigma, y al combinarlas obtuvimos el 5.
Entonces, como una conclusión intermedia, durante la búsqueda del bosón de Higgs, un nuevo bosón fue encontrado independientemente por ambas colaboraciones. Para determinar si se trata del bosón de Higgs, debemos medir sus propiedades, que son básicamente spin e interacciones, son los dos que más nos interesan. Y si sí lo es, estamos al principio de una nueva época en física, porque podemos empezar a ver nuevas preguntas y también nos provee una dirección clara acerca de, como ya sabemos, a qué más está, hay mucho que se puede hacer en términos de qué implicaciones tiene eso a nivel teórico. Ahora, si no lo es, quizás las posibilidades son más interesantes, porque para empezar, ¿qué es esto que acabamos de encontrar? Luego, ¿cuál es el origen de la masa? Porque entonces, si este no es el origen de la masa, algo tiene que generarla. Y también si está relacionado este nuevo objeto con el origen de la masa. Ahora, hasta donde hemos encontrado, esta partícula es compatible con el Higgs del modelo estándar, pero ya hay atisbos de desviaciones con respecto a él, y les puedo platicar los atisbos en la segunda parte. Entonces, con eso termino esa primera parte. A ver si tienen preguntas o si nos pasamos directo a la segunda parte. Cuando pusiste tu clasificación de spin 1 y spin medio de las partículas, allí pusiste que el bosón de Higgs quedaría afuera. ¿Qué sería ahora ese tipo de partículas? Pues dijiste que unos eran estructura de materia, otros llevaban interacción. ¿Esto cómo sería? La definición de fermión es una partícula con spin semi entero. Entonces, ya sea un medio, o tres medios, o cinco medios, etc. La de bosón es una con spin entero, es decir, 0, 1, 2. El bosón de Higgs tiene spin 0, entonces es un bosón, ¿sí? Se comporta estadísticamente y en términos de transformaciones angulares como un bosón, pero tiene la peculiaridad de que todos los demás bosones que conocemos son de spin 1, el Higgs sería la primera que tenemos con spin 0. Ahora, no es algo... ya sabemos que hay partículas, se pueden formar partículas de spin 0 como combinaciones de otras, pero esta sería la primera, que es una partícula elemental escalar, es decir, después. Más bien mi pregunta era si de un lado tenías cosas que constituyen la materia, generalmente así se dice, y los otros son los que medían la interacción. Sí. ¿Podría encajar en alguno de ellos o sería una nueva clasificación adicional todavía a lo que di? Yo creo que es un poco subjetivo si lo clasificamos distinto. O sea, lo que sabemos es que es un bosón, entonces estadísticamente va a tener las características de una partícula de fuerza en términos de su estadística de Gaussian. Pero si la queremos clasificar distinto, ya dependerá de cómo queramos hacer esa clasificación ahora. Pero claramente es un bosón, y la otra cosa es que el spin 0 en una partícula de metal no lo habíamos visto. La masa del Higgs, así como la presentaste, depende, digamos, de la masa y variante de los fotones de las otras partículas. ¿Qué pasaría si en la interacción hubiera otras partículas no detectadas? ¿Pueden asegurarse que no se detectan? Sí, hay varias cosas. Por una parte, cuando hacemos la discriminación, o bueno, cuando tenemos una gráfica como esta, en donde tenemos, ¿dónde está? Cuando hacemos las gráficas de masa invariante, lo que tenemos que hacer para determinar la probabilidad de que esto realmente es una partícula y no nada más fluctuación del background, es tomar en cuenta muchos efectos de qué tipo de confusiones experimentales podemos tener. Entonces, toma en cuenta para esto también qué porcentaje podrían venir de fakes, o sea, que no son fotones, sino que fue algo diferente. Y esos normalmente, por ejemplo, esos normalmente van a tener una calibración distinta, ¿sí? Entonces, eso va a modificar el ancho de la distribución que estás viendo. Pero eso está incluido en el Monte Carlo. Ahora, la manera en que lo incluimos ya más a detalle lo vamos a ver en la siguiente plática. Se hace por medio de separar esta distribución, no se hace por una sola distribución, sino que se hacen 10 categorías en Atlas, cada una de ellas con distinta signal over background, distinta pureza y distinta número de phase, y cada una de ellas se estudia con mucho detenimiento para ver la resolución que tenemos en ella y el tipo de backgrounds que podríamos tener y el tipo de bias experimentales también. Entonces lo incluimos estudiando cada una de estas categorías que utilizamos para el análisis.
sencilla, creo. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué fue tan difícil o es tan difícil observar a Higgs? No es un problema de energía, evidentemente, ¿no? Es un problema de cantidad, pues de probabilidad muy pequeña. O sea, ¿por qué es tan poco probable observar? Tiene que ver con dos cosas principalmente, tal vez tres. Una es las secciones eficaces que tenemos para Higgs. Ahora voy a enseñar algunas gráficas de secciones eficaces. Más o menos en 5 contrabandos inversos, es decir, en la cantidad de datos que tuvimos en CERN el año pasado, se espera que se hayan producido en las colisiones protón-protón alrededor de 100.000 Higgs. Entonces son bastantes. El problema es que de ellos, por ejemplo, para gamma-gamma, de esos 100.000, la fracción que decae en dos fotones es 0.0002. Entonces nada más hay 200 que vas a poder medir con gamma-gamma. Gamma-gamma es interesante porque los fotones son, se pueden medir de manera muy precisa. No son como algunas otras partículas, como los jets de B. El Higgs también puede caer en un par de quarks B. Pero cuando los quarks B se atomizan y producen jets, esos jets son mucho más difusos y es una resolución muy pequeña. Y además hay un background mucho mayor. Entonces, el canal de gamma-gamma, con toda esa desventaja enorme de que solo esperamos ver 200 Higgs en toda esta cantidad de datos, con todo y que tiene esa desventaja enorme, resulta ser uno de los más sensitivos, más sensibles estadísticamente, ya cuando tomas en cuenta todo. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar más en detalle, va a ser bastante, bueno, un poco más técnico, pero todo nuestro, por supuesto, bienvenido para hacer preguntas. Bueno, voy a tratar de ir un poco rápido, pero si lo necesitamos, lo tengo mejor. Ok, entonces ahora, más detalle. Vamos a hablar en tres etapas. La primera es un poco recordar en dónde estaban las búsquedas de Higgs el 13 de diciembre de 2011, cuando se anunciaron estas pistas interesantes por tanta la en Higgs. Después, el 4 de julio de 2012, cuando se anunció el descubrimiento, y después de eso se hizo más trabajo antes de enviar, o hicimos más trabajo en Atlas antes de enviar el draft de publicación a Physics Letters Libre. Entonces vamos a seguir esos mismos tres pasos. Primero voy a empezar con la introducción rápida sobre varios puntos que creo que son útiles para la discusión, y después estas tres etapas, de los Tantalus in Hints al 4 de julio, luego, ¿qué pasó después del 4 de julio y qué sigue? La introducción me la puedo brincar porque ya vimos qué es el LHC. Entonces, quizás lo único que sea interesante es que el sistema de triggers, hablamos hace rato que son 20 colisiones por cada 20 colisiones protón-protón por cada cruce de paquetes de protones, y si multiplicamos eso por una frecuencia de cruce de 20 MHz, son 400 millones de colisiones protón-protón por segundo. Esos 400 millones se tienen que reducir a 400 por segundo o 200 por segundo, ahorita estamos trabajando 400 por segundo, porque es lo que tenemos oportunidad de guardar un disco. No podemos guardar una cantidad infinita de disco, entonces esto es lo que nos alcanza. Para esto tenemos poder de cómputo. Y bueno, obviamente los sistemas de triggers son vitales, porque una vez que perdiste un dato nunca lo vas a recuperar. Entonces eso se trabaja mucho en asegurarnos de que el 99.9999% de datos que rechazaste no sean interesantes, no sean los que podrían haber tenido en estas condiciones importantes. Ahora, el LHC ha conseguido una luminosidad muy alta y vamos a estar hablando de varias cosas. Por una parte, sección eficaz. Les recuerdo que la unidad de la sección eficaz es el barn, que quiere decir establo, pero no importa ahorita. Que es una unidad de área, que es 10 a la menos 28 metros cuadrados. Es alrededor, es más o menos un barn, la sección eficaz de un núcleo de uranio. Y para las búsquedas de Higgs, las secciones eficaces son mucho menores, entonces hablamos de femtobarns o picobarns.
O sea, 10 a menos 9 o 10 a menos 2. Y después, la cantidad de datos se mide en femtobands inversos. No tenemos que meternos mucho a detalle en esto, sino simplemente a recordar que el número de datos que tenemos en una muestra se da con esta unidad que cuando la multiplicamos por la sección eficaz nos da el número de eventos que es adimensional. Entonces, si tenemos, por ejemplo, al rato vamos a hacer un ejemplo de esto. Ahora, esta luminosidad ha estado creciendo de manera formidable. Realmente el LHC, el equipo de trabajo de aceleradores, ha hecho un trabajo excelente. Cada año, cada seis meses, nos publican su expectativa de qué luminosidad vamos a tener dentro de seis meses o al final de año, y siempre la cumplen, y de hecho a veces con creces. Pues bueno, los resultados de los que vamos a hablar son todos los que se dieron hasta julio, que son aquí, pero actualmente ya tenemos bastantes más datos, y de hecho esta gráfica la actualicé hace como una semana, entonces ahorita ya debemos tener más. Les voy a hablar de resultados obtenidos con 13 femtobands inversos de datos, pero ahorita ya tenemos cerca del doble, les voy a hablar de datos con 5 femtobands inversos en 2012, pero ahorita ya tenemos 13 en disco. Entonces ya podemos ser más cosas, pero no tenemos todavía esos datos analizados. Ahora, ok. Bueno, ahora esta muy alta luminosidad que obtenemos en el LHC viene a un costo. Y el costo es que cuando se cruzan, como ya les dije varias veces, los paquetes de protones, se hacen muchas interacciones protón-protón. Y eso hace que tengamos en una sola interacción, como en este caso, hasta 25 vértices reconstruidos. Los valores límites son hasta de 40 vértices reconstruidos en un solo cruce protón-protón. Entonces, eso, el problema que tiene es que pueden ver aquí la cantidad de datos. Estos son datos reales. Aquí lo que se reconstruyó al final fue una partícula Z decayendo en dos muones, pero se pueden dar una idea de el ambiente en el que hay que hacer esa reconstrucción. Lo que eso implica es que es necesario desarrollar algoritmos robustos contra esto que llamamos PyLOG, que es el hecho de que tenemos muchas más partículas que vienen de otros vértices dentro de del mismo cruce, y también la reconstrucción e identificación de objetos como electrones, fotones, muones y demás tienen que ser optimizadas para minimizar el efecto que este PyLOG tiene sobre nuestras búsquedas. Los detectores, hablando a muy grandes rasgos, funcionan básicamente así. Este es un corte del detector CMS, pueden ver aquí, y aquí está la escala en metros, para que recuerden que el tamaño que tienen estos detectores. En la parte central tenemos muchas layers, muchas capas de detectores de silicio, que lo que hacen es básicamente permitir que las partículas pasen, pero dejando una huella en cada uno de ellos. Entonces estas nos permiten reconstruir la trayectoria de la partícula. A continuación tenemos calorímetros, que lo que hacen es absorber las partículas, y entonces podemos determinar la cantidad de energía que llevaban. Después de eso hay shielding, hay magnetos para doblar las trayectorias, pero también hay detectores, como en este caso pueden ver que se dejan marcas en estos lugares azules, para detectar si hay alguna partícula que pasó todo esto sin haber sido absorbida por los calorímetros. Típicamente las partículas que hacen eso son los muones. Entonces, ya con esto podemos hacer un catálogo más o menos rápido de partículas. Cuando una partícula pasa por los detectores de silicio sin dejar huella, pero es absorbida por el calorímetro electromagnético, es lo más probable que sea un fotón, porque como no tiene carga, no deja huella aquí. Entonces, con eso ya sabemos que no era cargada, y si dejó energía aquí, lo más probable es que haya sido un fotón. Un electrón deja huella en el calorímetro electromagnético, es absorbido completamente por el calorímetro, pero este sí deja huella en los detectores de silicio, los detectores internos. Entonces con eso podemos distinguir estos dos. Y bueno, así como eso podemos distinguir los demás. En el caso del muón, cualquier cosa que llegue hasta afuera normalmente va a ser un muón. Ahora, ni la reconstrucción ni la identificación son perfectas. Un jet de partículas que sea muy delgado puede interpretarse, puede confundirse con un electrón. También un pión de muy alta energía puede llegar hasta los detectores de muones y catalogarse erróneamente como un muón. Y bueno, etc. De esa forma puede haber este tipo de cambios, y hay que tomarlos en cuenta en los análisis. ATLAS tiene una estructura similar, no le dedico mucho tiempo aquí. Y bueno, ahora, en términos de la cantidad de Higgs que tenemos, y regresando un poquito a tu pregunta, este es los
las cuatro formas principales de producción del bosón de Higgs en el LHC. Por mucho, la dominante es la fusión de dos gluones a través de un ciclo de TOPS. Y aquí hay dos cosas que quiero comentar con esto. Primero, que hay varios modos de producción, y hay algunos de ellos, por ejemplo este, en donde no nada más tenemos al final un Higgs, sino también tenemos un par de quarks, que vamos a ver en el detector como un par de jets. Este tiene la ventaja de que no nada más necesitamos encontrar, vaya, podemos identificar este tipo de evento por medio de ver los productos del decaimiento de Higgs y también buscar esos dos jets que venían junto con él. Entonces eso nos da un poquito más de herramientas para hacer la discriminación. Ahora, tomando el ejemplo que contaba hace rato, esta es la sección eficaz esperada de Higgs, es la probabilidad de obtener de colisiones protón-protón a 8 TeV, como en el LHC, un Higgs. Y en el caso de la producción dominante y a la masa a la que lo encontramos, estamos hablando de que estamos esperando alrededor de 20.000 femtobarns. Esta sección eficaz para esa masa, y si multiplicamos eso por 5 femtobarns inversos, como decía hace rato, es así como tenemos cuántos vamos a esperar ver, quiere decir que en el grupo de datos de 2011 podríamos esperar tener 100.000 Higgs producidos. Pero, como decía también en ese momento, no es esa toda la historia, sino que aparte ahora hay que ver cómo decae. El Higgs puede decaer directamente a partículas que tengan masa, porque es así su función, básicamente con ella sí se acopla de manera directa, pero también puede decaer a partículas sin masa por medio de un ciclo triangular como este. ¿Sí? El Higgs se acopla directamente a un top y antitop, que sí tienen masa, y luego ese top se acopla, o esos tops se acoplan a dos fotones. Entonces sí puede caer también un par de fotones o un par de gluones, aunque estas últimas partículas no tengan masa. Pero hablando específicamente del gamma-gamma, tenemos aquí la probabilidad de que el Higgs decaiga en gamma-gamma es alrededor de 0.002. Entonces, si hacemos la multiplicación, estamos hablando de nada más 200 Higgs decayendo. Si ahora multiplicamos estas dos cantidades, ya tenemos la cross-section, la sección eficaz y las razones de decaimiento. Obtenemos estas gráficas, aunque aquí están separadas un poco más a detalle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, en la anterior, el WW, después de que un Higgs decae en dos partículas W, todavía puede decaer, bueno, cada partícula W puede caer de varias formas. Y cada una de esas varias formas tienen distintos backgrounds y distintas características para buscarlo. Entonces, tenemos que ver todos estos modos de decaimiento. Ahora, de todos ellos se han investigado con mucho detalle en Atlas y en CMS, todos los que están aquí en colores, todos los que están, los que tienen etiqueta. Pero vamos a hablar aquí únicamente de los canales de ZZ a 4 electrones y de gamma-gamma y de WW. Si nos vamos a concentrar en ellos. Ahora, en búsquedas, vamos a ver varias gráficas de este estilo. Entonces, solo para comentar rápidamente cómo se lee una gráfica de estas, esta es una gráfica de cuál es el máximo número, qué límite podemos poner en la producción de Higgs con base en resultados. Y es que cuando uno hace una búsqueda y resulta que al final no encuentra nada, ese resultado también es significativo, porque uno puede publicar una cota de producción. Es decir, si estaba yo buscando un Higgs y esperaba que en este bin de masa hubiera 3 Higgs o 3 eventos, y resulta que veo 0 eventos, entonces bueno, sé que para empezar no hay Higgs. La producción de Higgs no puede dar 200, no puede ser demasiado alta. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Dónde ponemos esa cota superior? Depende de un poco de las técnicas estadísticas. Utilizamos una técnica que se llama CLS para definir intervalos de confianza del 95%, pero sin meternos en mucho detalle, básicamente lo que esto nos muestra es a partir de dónde, o hasta... Bueno, vamos a empezar con la línea punteada. Esta lo que dice es cuál es el máximo número que podría tener la naturaleza de este tipo de, bueno, del Higgs a esta masa. Entonces, lo que estamos viendo aquí es qué límites le podemos poner a la producción de Higgs. Y la línea continua
es básicamente la que observamos. Tenemos varias líneas aquí. La punteada es la que esperamos sin haber hecho el experimento. Digamos, la teórica. ¿Qué límites podríamos poner a la producción de Higgs sin haber visto todavía, nada más la sensibilidad que tiene nuestro experimento? Después, cuando ya hacemos el experimento, ponemos la línea sólida, que es el límite que efectivamente vimos. Ya, dependiendo de cuántos eventos vimos en cada punto de masa, ya esto es lo que sí podemos, lo que decimos con base en los datos que obtuvimos. Ahora, cuando tenemos pocos eventos, podemos establecer un límite fuerte. Es decir, si esperábamos 3 eventos y resulta que vimos, vamos a decir que estábamos esperando que en este rango de masa tuviéramos 20 eventos y vimos 2. Entonces podemos decir, bueno, es más, ni siquiera backgrounds hay en ese lugar. Entonces, no nada más no hay Higgs allá. Como tenemos tan pocos eventos, la producción de Higgs tiene que ser muy baja. Entonces podemos poner una cota muy fuerte. Si en vez de eso estamos esperando 20 eventos y vemos 40, no podemos poner una cota muy buena. No podemos reducir el número de modelos que... No podemos restringir modelos. Pero cuando tenemos muchos eventos, es más bien al revés. Cuando hay demasiados eventos, lo que podemos estar viendo es que se está revelando una señal nueva. ¿Cómo determinarlo? Lo hacemos normalmente con la probabilidad de que procesos conocidos produzcan un exceso como el observado, o mayor. Entonces, en el caso de los resultados que teníamos en enero de 2012, es decir, justo después del primer anuncio de Tantalizing Evidence, la probabilidad de que lo que viéramos fuera resultado del background, fuera aleatorio, era de 10 a la menos 3, más o menos 10 a la menos 3. Y eso corresponde a 3 sigma. ¿Sí? Eso en el canal de 4 electrones. Bueno, vamos a ver varios de estas gráficas. Y cuando hablamos de 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, es básicamente una forma distinta de hablar de estas probabilidades. ¿Sí? No, es nada más una forma más simple de hablar de probabilidades tan pequeñas como 2.9 por 10 a la menos 7. Lo que hace la forma de transformar de estas probabilidades de que la señal venga de background al número de sigmas de la significancia es básicamente por medio de definir o de encontrar cuando tenemos una gaussiana, a qué distancia del centro tengo que estar para que la cola que queda fuera de ese intervalo tenga el tamaño de la probabilidad que quiero expresar. Entonces, un sigma es 16%, 3 sigma es 0.13% y 5 sigma, estamos hablando de una cola ya muy lejana del centro de la distribución, significancia estadística de 5 sigma quiere decir que la probabilidad de que lo que observamos viniera de background es 2.9 por 10 a la menos 7. Entonces, bueno, vamos a ver más de estas gráficas en continuación. Ahora, regresando ahora sí, de Tantalizing Higgs al 4 de julio. Lo que vimos en los Tantalizing Higgs fue lo siguiente. Esta era la combinación y los límites que teníamos. Y lo que pueden ver aquí es que dos cosas. Por una parte, el límite observado se mueve más o menos dentro de los rangos que se esperan. Esos rangos, el amarillo y el verde, son el rango que por errores estadísticos, por fluctuaciones estadísticas, puedes tener. Pero había un punto en donde se salía de ese rango. Y cuando medimos la probabilidad de que esa salida se deba nada más que el background fluctuó, correspondía a 3.6 sigmas. Entonces, por entonces ya había evidencia interesante. ¿Y el de 400? ¿Y el de qué? El de 400 desapareció después. Pero, de hecho, no es un exceso, sino un defecto. ¿Sí? Tenemos muy poco background. Se puede hablar mucho de ese problema. Ahora, vamos a hablar un poco del canal de dos fotones. A grandes rasgos, el canal es una búsqueda de un pico en la masa de dos fotones entre 110 y 150 gigaelectronvolts y tenemos decenas de eventos de señal sobre un fondo relativamente grande. Aquí en esta gráfica tenemos alrededor de 25.000 eventos, si mal no recuerdo, y la mayoría es background, pero tenemos un exceso aquí de alrededor de 70 eventos por entonces. La topología es muy simple, nada más estamos buscando dos fotones que parezcan realmente fotones y eso implica muchos criterios de selección, pero son dos fotones aislados con un alto momento transverso
y los fondos principales son el continuo de gamma-gamma y también eventos donde tenemos un fotón y un jet, porque el jet se puede confundir con un fotón. Y también cuando tenemos dos jets, donde ambos jets se confunden con fotones. El problema con los jets es que, aunque tienen poca probabilidad de ser confundidos con fotones, son muchísimos los jets que producimos en el HC. Entonces, por eso se tienen que tomar en cuenta. La selección de eventos se hace básicamente primero identificando los fotones, que en 2011 se hizo basándose en una red neuronal artificial, y en 2012 hicimos mejoras a la identificación de fotones basados en cortes, es decir, algo menos agresivo o menos atrevido que redes neuronales artificiales, pero que estaba especialmente diseñado para ser estable con respecto al fallo, que es un problema que ya les había contado que tenemos que tomar en cuenta. Hubo una nueva categoría de dos jets para mejorar la sensibilidad a una de las formas de producción, que como les comentaba hace rato, cuando tenemos un par de quarks adicionales después de producir el Higgs, podemos utilizarlos para distinguir eventos y reducir los backgrounds. Esta es una gráfica que muestra el ancho de la distribución de pares de fotones cuando tenemos distinto número esperado de vértices reconstruidos en la colisión. Entonces, lo que es importante es que conseguimos hacer que independientemente del número de colisiones que teníamos, del número de colisiones que esperamos en el centro, la masa invariante de los pares de fotones no cambiara de ancho, lo cual es importante porque así no tienes que separar tu muestra en distintas multiplicidades de vértices. Y mejor la sensibilidad. Finalmente, el análisis se hace... los resultados finales se mostraron de esta forma en uno de los artículos, pero en realidad no es este el análisis no se hace con base en una gráfica, sino que esta es nada más una para mostrar aproximadamente la sensibilidad, pero los resultados finales se obtienen separando en 10 categorías y haciendo ajustes, haciendo fits, ajustes de curvas a cada una de esas categorías. Ahora, algo interesante aquí es que en los datos de 2011 y 2012, en ambos, estábamos esperando que se vieran alrededor de 80 o 110 eventos en el pico de masa. Y lo que obtuvimos, lo que observamos, es 147 y 205. Es decir, alrededor del doble de eventos de los que se esperaba del modelo estándar. ¿El modelo estándar con Higgs o sin Higgs? Con Higgs, el Higgs de modelo estándar. Sobre el Higgs. Sobre el Higgs, sí. Este es el número de eventos que se esperaban de Higgs de modelo estándar. Y los que obtuvimos al hacer todo el análisis estadístico es aproximadamente el doble. Ahora, los resultados del canal de gamma-gamma están aquí, y lo que obtuvimos fue que en la publicación del julio 31 que acabamos de sacar, el canal de gamma-gamma por sí mismo da 4.5 sigmas, y como les comentaba, las significancias obtenidas son mayores que las esperadas en los dos años y en la combinación. Eso es bastante interesante ya, porque muestra posiblemente que esto tiene algunos vicios de física nueva. Un parámetro en el que estamos interesados, vamos a ver más frecuentemente, es el Siemens strength. Es el cociente entre el número de eventos que observamos de señal, los que calculamos que vienen de señal, y el número que se espera del modelo estándar. Y bueno, esta es otra forma de mostrar cómo lo que obtuvimos fue arriba de lo que el modelo estándar hubiera provisto para producción de Higgs. Entonces, otra vez, en el caso de gamma-gamma, este parámetro de fuerza o parámetro de signal strength es 1.9 más o menos 0.5. Ahora, vamos a switchar rápidamente hacia 4 leptones. Este es un canal en donde tenemos que Higgs decae en 2 zetas y cada zeta decae en 2 leptones. A muy grandes rasgos, otra vez, la búsqueda es la búsqueda de un pico en la masa invariante de 4 leptones, donde la búsqueda incluye desde 110 hasta 600, y se le llama el canal dorado, el Golden Channel, porque es un puñado de eventos sobre un fondo pequeño. Entonces es muy significativo encontrar cada uno de estos eventos.
La topología son cuatro electrones aislados provenientes del mismo vértice y tiene una muy buena resolución porque, otra vez, electrones y muones se pueden reconstruir con mucha precisión. Bueno, no voy a meter mucho en detalle. Ok, algo que conseguimos, por una parte, es muy buena resolución en la reconstrucción de Higgs en cuatro electrones. Y por otro lado, hubo muchas mejoras en el análisis que hicimos en 2012 con respecto al que habíamos hecho en 2011, porque por una parte incrementamos el rango cinemático de la búsqueda y por otra hubo mejoras en la identificación de electrones. Entonces esto permitió que, por ejemplo, los datos de 2011 fuéramos en la pasáramos de 27% de eficiencia en reconstrucción de Higgs a 43%. Entonces eso obviamente aumenta la sensibilidad del canal. Sin meterme en mucho detalle, la estrategia, usamos muchas estrategias de determinación de background, porque si pensamos, si se dan cuenta, este canal tiene muy pocos eventos esperados de background, pero tenemos que asegurarnos que lo tenemos bien medido, que lo tenemos bajo control. Entonces, para cada background posible, hicimos mínimamente dos modos distintos de calcular el background, de estimar el background que vamos a tener a partir de datos, utilizando regiones de control. Y todos estos métodos eran consistentes entre ellos. Voy a pasar por acá. Okay. Y en la región de masa baja, esto es lo que tenemos en 2011 y 2012, que son a 8 TeV en 2012 y 7 TeV en 2012. Si se dan cuenta otra vez, el background es la gráfica roja. Es el total del background. Y las gráficas de colores que están arriba de ellas son cómo se vería una señal de Higgs en cada una de estas masas. Y como ven, en estos sitios, hay sitios en donde hay fluctuaciones estadísticas, pero hay un lugar en donde tenemos más, bueno, bastantes más, y son del ancho que correspondería a una partícula de Higgs. Ahora, no sé, quizás no sea muy, muy impresionante aquí o acá, pero la significancia estadística, o sea, hacer la combinación con todas las técnicas necesarias, sí nos da una significancia de 3.6. Y bueno, esta es la gráfica. Ya cuando hacemos la suma de los dos años, pueden ver cómo en el caso de... Tenemos el background esperado de ZZ, que ahorita les comento un poquito más sobre esto porque parece que está siempre por encima, pero hasta donde entendemos, o hasta donde pudimos verificar, no hay una señal, no hay una acumulación de eventos en ningún punto. Pero aquí sí tenemos una acumulación de eventos en el canal de cuatro electrones, que está claramente por encima de los backgrounds. Eso se puede ver como un límite o se puede ver como significancia. Y en el caso, otra vez, del canal de cuatro electrones, tenemos una significancia de 3.6 sigma, que está compuesta por picos tanto en 2011 como en 2012. Y otra cosa es que el parámetro de fuerza también es mayor que 1. También en este canal vemos más Higgs de los que esperaríamos. Ahora, la combinación que se hizo de todos estos canales utilizó, además de estos canales que les acabo de mencionar, gamma, gamma y cuatro electrones, estos otros canales, el WW, Tau Tau y BBBAR, y la combinación completa es la que da 5 sigma, la combinación de estos canales que acabo de escribir. Cuando vemos eso, también podemos utilizar esta combinación de todos los canales para medir la masa de esta partícula, pero vamos a regresar a eso un poco después. Ahora, después del 4 de julio hubo bastante más trabajo, y en particular añadimos también al análisis el decaimiento del WW. Este es un decaimiento muy diferente porque tenemos dos neutrinos. El Higgs decae en dos partículas W y cada una de ellas decae en un neutrino y en un leptón, es decir, un electrón o un muón. En este caso hay una mayor sección eficaz, pueden ver que son alrededor de 900 Higgs esperados en 5 femtobars inversos, o 1150 para el caso de 8 TeV, que es al que corrimos en 2012, pero que es una mayor sección eficaz, los neutrinos nos producen un problema, perdón, los neutrinos son estos, nos producen un problema porque no se pueden detectar. Sin embargo, podemos de todas maneras calcular su efecto o mejorar un poco las cosas, porque como los detectores cubren casi la totalidad del ángulo sólido, podemos calcular el momento faltante, pero aunque eso nos ayuda, solo nos ayuda en el plano transverso.
porque no sabemos cuánto, qué velocidad tenía en, longitudinalmente, es decir, en la dirección del beam. Aún así, esta información permite reconstruir la masa parcialmente y nos da estas distribuciones. Aquí se dan cuenta, estamos hablando de una distribución muy amplia sobre otra distribución muy amplia de valores. Pero esto, de todas maneras, vemos un exceso en los dos subcanales que utilizamos para hacerlo. Y la distribución otra vez de qué tan probable es que esto venga de background está aquí, es una probabilidad de 10 a la menos 3 o 10 a la menos 2 y da también una significancia de 2.3. Cuando añadimos esta a la combinación completa en la, bueno, y esto lo añadimos en la publicación. La publicación se mandó para su evaluación el 31 de julio de 2012 y, como les comenté, incluimos el WWO en ese draft. Y bueno, para que se den una idea, esta es una visión general de la combinación completa que se hizo de todos los canales de Higgs. Los que principalmente dan una significancia estadística alta son estos tres que acabo de comentar, pero también combinamos los otros canales que les comentaba, está también el Tau Tau, está, bueno, otras formas de decaimiento de los 2W y otras formas de decaimiento de los pares de Zetas. Cuando para cada una de estas, para cada uno de estos decaimientos, usamos, separamos los eventos en distintas clases, lo cual da un total de alrededor de 87 clases diferentes, cada una con sus backgrounds, cada una con sus errores sistemáticos y demás. Es una combinación bastante, bastante complicada, pero que, bueno, se pudo hacer. Se utilizan ciertos parámetros comunes, también hay que ver cuáles incertidumbres sistemáticas son compartidas y cuáles no, en fin.